Paredes este Ourense Xove mantén a estrutura das edicións pasadas e volve a ofertar actividades formativas e organizadas en bloques temáticos diversos que teñen un denominador común, que é a vontade de ser unha ferramenta útil para o crecemento persoal, o desenvolvemento e o enriquecemento da nosa mocidade e tamén o acompañamento a súa inserción na comunidade e no mercado laboral. Desde yoga a cata de vinos gallegos, pasando por el lenguaje de signos o repostería decorativa, y así hasta unas 15 actividades hasta el mes de junio. El año pasado se cubrieron las plazas y hubo lista de espera. Entre las propuestas también hay idiomas inglés, alemán e italiano. Con este último nos invitan a una ruta turística por la ciudad. Sí que va a ser como una experiencia muy divertida y es un poco como de repente proyectarse en Italia, ¿no? Y entonces vivir como una situación, como si estuviéramos en un extranjero, ainda que estemos en nuestra ciudad. En breve comenzará además el segundo campeonato de Scalextric Cidade de Ourense, después del éxito de la anterior edición.